Amor. Ay, parece mentira. Estoy escribiendo esa terrible palabra. Y ustedes, como siempre, burlándose de mí. Burlándonos, no. Simplemente manifestando nuestra sorpresa. Nuestra doble sorpresa. Por encontrarte haciéndole preguntas a la arena y por estar bajo ese parasol sin bañarte. Y es que vas a esperar, como siempre, a que se haga de noche. Sí. Pues no lo permitimos. Ayúdame, Ricardo. Ahora verás. No, Raquel, se acabó. Suéltame. Sí. Ah, venga, al agua. Ah, por favor. Agua, sí, agua, sí, al agua. A bañar. He dicho que al agua. Qué bárbaros son. Ay. ¿Qué pasa, Martín? Pues usted dirá lo que quiera, ¿eh? Pero si me tomo otro aparato de esto, me vuelve la calentura. No es ningún aparato, es un cóctel. Pues será un coco de eso que usted dice, pero a mí me sabe a purga. No, no, yo la verdad prefiero mi tepache bien serenado. Compadre, qué cosa toman los catrines, ¿eh? Es cosa de costumbre. Pues la verdad no las tienen muy buenas, nomás fíjese. Igualito una tonina, ¿eh? Martín. Dispense, señor, pero palabra que yo no me mostraba así, ¿eh? Ah, chispa. Esta sí que parece novillona de 18 meses. Pero qué deshonesta, ¿cómo enseñan? Hombre, este es un balneario y la moda impone esa clase de vestidos. Pues así será. Pero lo que es yo, las prefiero con las naguas corriditas hasta el huesito. ¡Quítame! Ahora sí que me vuelven las calenturas. Fíjese qué potranca, patrón. ¿Qué le parece, patrón? Palabra que hasta los resuellos se me fue. ¡Carlos! Hola, Ricardo. Creí que ya no vendrías. ¿A qué hora llegaste? Hace un momento. ¿Te dieron tu habitación? Sí, ya. ¿Te parece bien? Bastante buena. ¿Qué número es? 24. Hombre, está junto a la mía. Ven para que charlemos un rato mientras me visto. Mira, espera un momento. Voy a despachar a este muchacho. Puedes volver a tu hotel, Martín. Toma para tus gastos y no olvides decirle a José María que vaya a la estación a esperarme con los caballos. Muchas gracias. Mejor yo voy a la estación, ¿eh? No, tú ya viniste a Veracruz. Yo creo que es justo que José María se dé su paseadita. Está bien, patrón. Hasta luego, patrón. Buen viaje, Martín. Adiós, señor. Adiós. Vamos, Ricardo. Vamos a vestirnos, Raquel. Está rica. Vamos, Raquel. Aquí tienen al ranchero que les había anunciado. Carlos, mi novia. Martínez Cuervo, a sus órdenes. Mucho gusto. Casi una hermana de Raquel. Encantado. La mamá de Raquel. A sus pies, señora. Tanto gusto, señor. ¿No van a vestirse, niñas? Sí, señora. Con permiso. Con permiso. Yo también me retiro. Sí, Ricardo. Me llevo a Carlos porque tengo mucho que hablar. Está bien. Con permiso, señora. Pase usted, señor. Pues yo no iré, Raquel. ¿Hasta cuándo vas a prescindir de tus exagerados escrúpulos? ¿Es acaso un delito bailar? No he dicho eso. ¿Entonces? ¿Vas a desperdiciar este último baile ahora que ya tienes pareja? ¿Y por lo que vino te disgusta? Claro que no. Pecaría de insincera si dijera lo contrario. Parece tan distinto a todos los demás. Parece, pero ve tú a saber. Razón de más para persistir en mis escrúpulos. Exagerados, como los llamas tú. ¿Y cómo que lo son? Porque el hecho de que bailes con ese señor hacendado no tiene ninguna importancia ni significa nada malo. ¿Hasta cuándo vas a comprender que tu situación no es igual a la mía? Tú tienes el respeto de tu mamá, mientras que yo... ¿No lo tienes tú también? ¿No te quiere como si fuera su hija? Sí. Y se lo agradezco mucho. Con nada podré pagarle lo que ha hecho por mí. Pero todos saben que no lo soy. Me consideran libre. Al alcance del primero que pasa. ¡Qué fácil! Si no en la realidad, sí en la murmuración. Y para que no murmuren, te privas de todo lo que debe disfrutar una muchacha decente y haces que yo también me prive. ¿Tú por qué? Bien, sabes que mamá no me deja ir sola a ninguna parte. Y creo que hago muy bien. Tan poca confianza te merezco. No es eso, hijita. Sino este modernismo en que vivimos y en el que cualquiera se pierde. ¿También tú? También yo. Que he permitido la locura de que nos gastemos los ahorros de todo un año en unas vacaciones como estas. No exageres, mamita. No exagero, hijita. ¿Crees que soy una chiquilla? Todos lo somos en esta época de cines, automóviles y cócteles. Bueno, suponiendo que así sea. ¿Desconfías de que sepa cuidarme?
No, pero dos mujeres juntas se cuidan mejor. ¿Entonces tendrás al baile? ¿A cuál baile? Al que esta noche da el hotel para despedir a los excursionistas. No, hijita. Si te acompaña María, prefiero mi cama. ¿Te animas? Sí, señora. ¿Está la información testimonial? Sí, la tengo en mi cuarto. Magnífico. Ahora sí te llevarás esa confirmación de derechos que tanta molestia nos ha dado. ¿Lo crees? Te lo aseguro. Mañana regresamos a México y en 3 días más te la entrego. ¿Pero de verdad? Hombre, he dicho que te lo aseguro. Pues te lo voy a agradecer mucho porque quiero regresarme pronto. ¿A que no? ¿Por qué no? Mi ojo clínico no falla nunca, Carlos. ¿Crees que no me di cuenta de la impresión que te causó la chica esa y de la que le causaste tú? ¿Quién es? Una especie de flor de té. Nadie sabe de dónde ha venido ni para dónde irá. Dicen que es una expósita, pero expósita o no, la verdad es que la chica está muy guapa y aunque un tanto o mucho pretenciosa, yo te aseguro que no te caería mal. Parece muy seria, muy retraída. Táctica de lucha con la que pretende ostentar una castidad muy discutible. Tú ya conoces mis teorías sobre las mujeres, así que a darle unos pases de muleta como los que le estoy dando a mi novia, a adornarse y a dominar. Eres incorregible, Ricardo. Y me siento muy satisfecho de ello. Mira, si te gusta esa chica, olvida el romanticismo provinciano al que eres tan adicto y sigue mis consejos. Esta noche tendrás una magnífica oportunidad para empezar tu faena. Déjame preparar el terreno. Comuníqueme con el toreo. Perdón, con el número 53. Ese es Ricardo, que quiere endulzarme el oído en presencia de su amigo. ¿Lo vas a contestar? Sí, pero no enseguida. Creería que me estoy muriendo por él. Sí. Hola, hola. ¿Cómo le va a usted desde hace un rato, señor Picapleitos? ¿A qué se debe que acabando de estar juntos me llames? Para preguntarte si conseguiste el permiso para el baile de esta noche. En serio, linda. Broma que como todas las tuyas me hace comprender lo poco que significo para ti. Ya ves que sí, pues no. Pero si deseas que a cada momento te repita lo mucho que te quiero, ya puedes esperar sentado. Como creo que debo esperarlo todo de ti. Claro que me molesta. Si no te quisiera, no sé por qué te empeñas en dudarlo. Bueno, bueno, ¿vendrás al baile entonces? Magnífico. Llevaré a Carlos para que le haga pareja. Hasta luego, linda. Hecho, señor hacendado. Mira, negra, ¿eh? ¿Cómo la ves? Pero oye, chicos, esto es muy elegante. Agradable, ahora que es gratis. Oye, ¿pero de verdad no van a dejar entrar? Chica, yo soy huésped del hotel. Mira que no te lo creo. Pues vamos, para que te convenza. Pues vamos. ¿A dónde van ustedes? Al baile, está prohibido. Es solo para los huéspedes del hotel. Ah, yo no lo soy. Usted, claro. ¿Qué habitación tiene? El 88. Se dispensa. Pasa, negra. Después del piso todo usted dispensa. Aguanta. Camina, chica. Que el que es corto en tierra ajena, toda la vida anda flaco. Gracias. Una nada más. No le hará daño. De veras, nunca bebo. ¿Puede ser esta su primera excepción? Un poquito nada más.
Salud. Salud. Mira, la que nunca bebe. ¡Qué barbaridad! Y lo peor es que sin pedirte permiso. Linda, ¿por qué estás hoy tan agresiva? Será por la guerra. ¿Todo lo que digo te molesta? Todo no. Me irrita que mientas y te ocupes de los demás. Raquel. Mira, mejor sigamos bailando. Todavía no se decide usted a bailar. Lo hago muy mal. Quizá no tan mal como yo. Vamos. Sí. Pues no lo parece. ¿Por qué? No sé. No sabría explicarle. Es usted tan distinta. ¿Deseaba? Oiga, amiguito. Usted no es huésped del hotel y me va a hacer el favor de salirse inmediatamente. ¿Inmediatamente? Vamos, negra. ¿Qué pasa ahora? Nada, que me llaman urgentemente por teléfono de México. ¿Sale? Me parece un sueño. ¿Qué? El estar bailando con una mujer tan bella como usted. Se conoce que es usted amigo de Ricardo. ¿Por qué? Porque él tiene la misma costumbre, adular a todas las mujeres. No pretendo adularla, María. Le digo esto con la sinceridad con que lo digo siempre todo. También a Ricardo le gusta hacer alarde de sinceridad. Nunca he sido más sincero, te lo juro. Pero yo no te creo, ni aun jurándome. Y ahora, señoras y señores, una grata sorpresa. El Son Clave de Oro nos ofrecerá las primicias de una canción muy nuestra, original del fecundo compositor mexicano Manuel Esperón, que se intitula Alma de Veracruz. Cantará para ustedes la sensación jarocha, Toña la Negra. Cristal, rumores de brisa marina que llega a esconderse en mi verde palma, bamboleo de mima, cabrilleo de su luz, rumores de besos perdidos allá por la playa de mi Veracruz. Bailas con el ritmo de la sola y sueñas cuando duerme el cafetal. Alma de Veracruz, siempre valiente, tu sangre por tu suelo cabecedal. Tú naciste despreciando hasta la muerte, y ya que nadie jamás te vio llorar.
Son las 2:15, Ricardo. ¿Y? Que mañana tenemos que levantarnos temprano para tomar el tren. Otra vez buscando a María. La cuidas como si fuera su mamá. Eso es cosa mía. ¿Dónde se habrá metido esta muchacha? ¿Y hace mucho tiempo que vive usted con Raquel y su mamá? Desde pequeña. Han sido tan buenas conmigo. A base de cariño me han hecho olvidar que no conocí a mis padres. María. ¿Qué? Son las 2:15 y tenemos que irnos. Cuando quieras. ¿Por qué tan temprano? Porque mañana nos vamos y tenemos que madrugar. ¿Por qué no madrugamos aquí? Pues si quieres quedarte solo, allá tú. Vamos, María. Te voy a probar que sí. Ahora verás. Óigame, Carlos. Ricardo me ha contado que es usted muy aficionado a la caza. Es cierto. ¿Ha matado usted muchos tigres? Algunos. ¿Y su esposa lo acompaña a las cacerías? Las mujeres nunca van a las cacerías. Pero quizá ella alguna vez... No en mi caso. ¿Por qué? ¿Le da miedo a ella? No, es que no soy casado. Ah, vaya. Ah, vaya. Grosero. Nos vamos porque esto es un programa de tómelo, déjelo. Pues déjelo. ¿Podré verle en México? Si usted gusta. A la una iré a buscarla a su oficina. ¿Sabe dónde trabajo? Ricardo me lo ha dicho. Debí suponerlo. Buenas noches, Carlos. Hasta mañana, María. Oye, ¿pero qué nos vamos a ir a pie hasta el puerto? Mira que hay 8 kilómetros. Pues como dice el dicho, o la bebe o la derrama. ¿Ya viste que el camarero se acabó con mis últimos centavos? Hasta por suspirar nos cobró. Pero mira que sí será fresco. Primero me engañas haciendo de pasar por un hacendado. Luego te metes de rondón en el baile de esos señorones. Te escondes de tu patrón que ya te supone dormidito en Veracruz y para final de cuentas me regresas a pie. Oye, mira que me lucido. Por eso no es bueno creer al primero que se te presenta, chica. Pero mira que sí será fresco. Andando, negra, que el sol se mete. Que si se mete, dices. ¿Pero qué no te das cuenta que ya va a salir? Pues ánima que lo haga para ver cómo amanece, hombre. Vamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Aquí traigo este paquete. Déjalo ahí.
favor de firmarme la remisión. Muchas gracias, señorita. Con permiso. Hasta luego, señorita. Buenas tardes. Precisamente iba a preguntarle si habían traído ese paquete. Acaban de entregármelo. María, ¿quiere ser tan amable de abrirlo? Sí, señor. ¿Qué le parece? Muy bonito. ¿De veras? ¿Cómo no? La señora se lo va a agradecer mucho. ¿Y si le dijera que es para usted? Para mí. Para usted, María. Para usted. ¿Por qué es usted tan esquiva? Piense que yo puedo asegurarle un porvenir. Usted es sola. Permítame salir. ¿No me cree usted? Le ruego que me deje salir. No sin que me conteste. Déjeme salir. Piense que puedo prescindir de sus servicios. Desde ahora mismo. Como guste. Tan linda llorando. Qué suave, hermano. ¿La seguimos? No, viejo. Es mucho para nosotros. María. ¿Usted? ¿Se hizo daño? No, no ha sido nada. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Nada, señor. Yo tuve la culpa. Adiós, Carlos. Permítame que vaya a dejarla. Habíamos convenido en que la buscaría a la una. Está bien. ¿No viene? No, mamá. ¿Llamaste a su oficina? Sí, pero no contesta el teléfono. Algo le ha pasado a esa muchacha, Dios mío. ¿Duda usted de mí? He sufrido tanto. Le juro que digo la verdad. Le creo, Carlos. Pero es que usted está impresionado por lo que acaba de pasarme. Por lo que le he contado. Claro que lo estoy. Cualquiera lo estaría. Y sin embargo, ello ha servido para hacerme comprender lo mucho que la quiero. Se lo juro, María. ¿Nos vamos? ¿Sin contestarme? Ahora no. ¿Debo esperar? Tal vez. Perfectamente. No se olvide llamar a la señora Troncoso para que firme esas minutas. No, licenciado. Con permiso. ¿Se puede? Carlos. ¿Qué pasó contigo? Te estuve esperando toda la mañana. Perdóname, viejo. Tuve que comprar algunas cosas y se me hizo tarde. Sí, ya veo, ya veo. Aquí traigo los documentos. Siéntate. Perfectamente. Ahora sí dejaremos concluido este asunto. Mañana mismo me ocupo de él y, como te lo prometí en Veracruz, en 2 o 3 días lo dejo despachado. Ojalá, Ricardo. Sin ojalá. No creas que me he olvidado de que tienes urgencia en volver a tu finca. ¿O has cambiado de idea? No. ¿Te convences de que mi ojo clínico no falla? Sí, ya veo.
Y te advierto que estás pisando en firme porque le ha sorbido el seso a esa muchacha. ¿Sí? Me lo dijo Raquel esta mañana por teléfono. ¿Te contó lo del accidente? ¿Accidente cuál? En el que estuvo a punto de matarle el coche en que iba yo. ¿De matar a Raquel? No, hombre, a María. Raquel. ¿Sí? ¿Crees realmente que Carlos se ha casado? Seguro que lo creo. ¿No viste la cara que puso el Mocambo cuando le pregunté si su esposa lo acompañaba a las cacerías? No me fijé. No me fijé. Pues fíjate. Las mujeres nunca van a las cacerías. No en mi caso, señorita, porque no soy casado. No soy casado. Pero bien que se turbó al contestarme. Podría apostar que sí lo es, o haciéndole mucho favor que está a punto de serlo. Oye, ¿por qué no se lo preguntas a Ricardo? Él debe saberlo. ¿Pero de veras te has enamorado de ese? Sí, Raquel. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo a cada capillita le llega su fiesta? Tú la retraída, la enemiga de invitaciones, de fiestas, la que le tenía pavor a los hombres. Pero que apenas se te ha presentado el Carlos ese, te conviertes en una Julieta. ¿Lo harás? ¿Qué? Preguntárselo a Ricardo. ¿Y crees que ese me va a decir la verdad? ¡Qué inocente eres! Recuerda que todos los hombres se tapan con el mismo zarape. Y sobre todo Ricardo. El don Juan por excelencia, el hombre de gran mundo, el irresistible, según él. Que siendo como es, eso sí, un experto en cuestiones de amor... Amor, a su manera. Ya me imagino los consejos que le ha de estar dando a su amigo. Pensar en casarte con una mujer a quien no hace 3 días que conoces. Te has vuelto loco. Escúchame, por favor. Te repito que te has vuelto loco. ¿Quién puede pensar que una muchacha huérfana y guapa como María, que ha vivido siempre del tumbo al tambo, sin freno, sin responsabilidades, pueda conservarse pura? Yo, Ricardo. No seas niño, Carlos. ¿Tú crees que estás allá en la provincia, donde no se conoce el problema del hambre, donde las mujeres no tienen las tentaciones de la ciudad, donde hay pureza, virtud? Pureza y virtud, que a pesar de lo que dices, también pueden encontrarse aquí. ¿Aquí? ¡Qué inocente eres! Y tú, exagerado. Conozco el medio y nada más. Aquí no se tiene la ventaja que allá, en que el hombre y la mujer se conocen desde niños antes de ir al altar o al registro civil. Sí, desde niños. Que es cuando los padres principian a decirle a uno, tú te casarás con fulanita y tú con sutanito. Y tanto lo repiten que uno crece y se casa creyendo estar realmente enamorado. Eso era antiguamente. Y ahora también. Yo estoy en ese caso. ¿Tú? Yo, Ricardo. No comprendo. Ahora me comprenderás si quieres escucharme. No faltaba más. Alguna vez te conté que aún no cumplía yo los 10 años cuando perdí primero a mi padre y meses después a mi madre. Sí, sí. Por encargo de ellos, quedé al cuidado de mi madrina, doña Virginia González, la mujer más buena que puedas imaginarte, que ha cuidado de mí como si hubiera sido su hijo y a quien le debo todo lo que soy. Sigo sin comprender. Es que doña Virginia tiene una hija. Ah, ¿que es tu novia? Exactamente. Y con quien estoy comprometido a casarme el mes entrante. ¿A casarte? Entonces... Ahí tienes el problema. Porque ahora me convenzo de que no estoy realmente enamorado de ella. ¿Y sí de María? Exactamente. No digas tonterías. No son tonterías, Ricardo. ¿Cómo no van a hacerlo? ¿Por qué te empeñas en opinar mal de María? No discutamos más. Has tomado demasiado en serio lo que solo debió ser una aventura pasajera. Y como me siento responsable de ella, ¿quieres hacerme un favor? ¿Cuál? Ven. Tengo un método infalible. Siéntate y escríbele. ¿Con qué objeto? Pues dile todo lo que te dicte el gran cariño que dices sentir por ella, que la quieres, que la adoras, que la sueñas en Technicolor todas las noches, pero que como piensas casarte con ella e ignoras su pasado, pues no podrás darle tu nombre sin antes convencerte. Eso nunca, Ricardo, ¿me crees tan vulgar o tan villano? No es que te crea, Carlos. Tampoco lo soy yo, pero a grandes males, grandes remedios. Ahí no encontrarás ningún empleo que valga la pena, a no ser que te conformes con uno de 30 o 40 pesos.
Estos periódicos son una calamidad. No, esto lo hiciste tú. ¿Te disgusta? Te confieso que sí, esto es demasiado. Hombre, comprende que... Comprendo perfectamente bien que lo hiciste con la más sana intención. Pero de todos modos, ¿qué va a decir María? Verás qué bien te hace. A ver si no lo pasé de azúcar. Gracias, señora. No te acongojes, hija. Que comer no nos ha de faltar. Y encontrarás otro empleo. Gracias, doña Matilde. Qué buena es usted. Anda, tómalo todo. Voy a dejarte solo un momento porque debo ir al mercado. Sí, señora. No tardo. ¿Señorita María? Soy yo. Traigo esta caja para usted. Con permiso. ¿Bueno? ¿Bueno? Buenos días. Supongo que ya vio usted los periódicos de hoy. Sí. Ha sido una broma de Ricardo. No, Carlos. Usted se ha equivocado respecto de mí. Mire, María, le juro por la memoria de mis padres que... ¿Bueno? ¿Bueno? Para que no murmuren, te privas de todo lo que debe disfrutar una muchacha decente y haces que yo también me prive. Eso nunca, Ricardo. ¿Me crees tan vulgar o tan villano? ¿Ya no dudarás de mí? ¿Me perdonas? Quiero que conserves esto.
No, no lo veas ahora. ¿Me prometes llevarlo siempre? Te lo juro. ¿Me escribirás al llegar? Te enviaré un telegrama. Carlos, tengo miedo que te vayas en avión. ¿Y cuál es el motivo por el que quieres separarte de la hacienda? ¿Ya no estás contento de mí? ¿Cómo no, señor? ¿Entonces? Pues la mera verdad, no sé si decírselo. Tal vez se vaya usted a molestar. No comprendo por qué ha de molestarme. Anda, dilo. Pues para no mentirle, don Carlos, es por su casamiento. ¿Por mi casamiento? Sí, señor. ¿No quieres que me case? ¿Cómo no, señor? ¿Entonces? Pues la mera verdad, perdón mi franqueza, pero yo creo que no voy a congeniar con doña Julia. No seas tonto, José María. Si Julia viene a la casa, tendrá que tratarlos a todos como lo hago yo. ¿Quién sabe, señor? ¿Cómo que quién sabe? ¿No me conoces? Sí, señor. ¿Entonces? Y además, todavía no me caso. ¿Pero qué falta, señor? ¿Qué sabes tú? Ya lo dice el dicho, trata a tu amo como a tal y nunca como a tu igual. Ya me anda porque la niña Julia sea mi patrona. Pues la bebes o la derramas, ¿dónde vas que más valgas? Yo soy como la carne flaca, en cualquier gancho me atoro. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Me canso. Sale sobrando que aleguen, ya verán cómo el patrón la pone más blandita que la cera. Ja, se me hace que no. Acuérdense que llego a jalada, ni el lienzo pasa. Y esa niña Julia tiene para su gasto. Si fuera como doña Virginia. A esa es harina de otro costal. Bien dice el dicho que de una flor nace una espina. ¿Qué le habrá visto el patrón? Alégale. Lo cierto es que siempre la puerca más flaca es la que se lleva la mejor mazorca. Yo la verdad no sé lo que le pasa al patrón. Porque si no conociéramos mujeres, bueno, pues estaba bien. Pero si ustedes hubieran visto la que nosotros conocimos en Veracruz y que él me presentó a mí. ¿A ti? A mí. Mira. Con decirle que hasta el resuello se me fue. Esas catrinas no dan el ancho. Que si el mosco, que si la garrapata, nomás se despintan y se mueren de tiricia. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene el patrón! Buenas tardes, muchachos. Buenas, patrón. Hola, patrón. Hola, don Chema. Hola, hola, muchachos. Oye, ¿qué tenía esa becerra? Nada, una gusanera en el lijar. Bien, bien. Bueno, yo creo que ya es hora de volver a la casa. Vámonos, patrón. Vamos, muchachos. A las 7 de la noche,
Va a salir la luna llena a las 7 de la noche. Voy a ver a mi morena. La luna sale regando luz que parece de plata, los ojos que ando buscando riegan luces que me matan. Catorce puntas contadas, tenía un venado en los cuernos, el caporal tiene tantas que ya no pueden ni vernos. Luna sale regando luz que parece de plata, los ojos que ando buscando riegan luces que me matan. A las 7 de la noche va a salir la luna llena, a las 7 de la noche. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Emma. Carlitos. ¿Cómo ha estado mi nana? Muy bien, hijito, muy bien. Me tenías muy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Algo que te va a dar mucha alegría. ¿Arreglaste? Más de lo que te imaginas. Ay, qué bueno, hijito, qué bueno. Oye, traigo un hambre que me como solo, ¿eh? Voy a ver si está lista la cena. Enseguida te doy. Buenas noches, doña Rosita. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué? Oye, José María. ¿Qué manda usted, señor? Trae esa petaca grande. Pon allá arriba. Quiero darles de una vez algo que les traje. Ábrelo. Tenme aquí. Muy bonita, señor. Pues a ver cuántos venados matas con ella, porque es para ti. ¿Para mí? Para ti, José María. Pero, señor... Te traje cartuchos de 3 y de 4 postas. A ver cuáles resultan mejor. Si así vas a estar frente a los venados, no matarás a ninguno. Toma. A ver si sabes afilarlo, ¿no? Vágame, lo voy a poner como para cortar un pelo en el aire. Pedro, toma, le das uno de meterio. Sí, señor. Muchas gracias. A la hora que quieras, Carlitos. ¡Uy, qué bonita! Ahora sí, José María, a ver qué venado se atreve a ponérsete enfrente. ¿Se quedan a cenar conmigo, muchachos? Muchas gracias, patrón, muchas gracias. De veras, hombre. Muchas gracias. Quiero llegar a la casa. Ándale, pues. Que descanse usted, patrón. Ándale, María. Hasta mañana, doña Rosita. Buenas noches, patrón. Adiós, muchachos. Adiós. Ándale. Tan bueno, mi hijo. ¿Qué me vas a dar de cenar? Salpicón de carne de venado. Espléndido, Rosita. Oye, ¿y de la Peñuela qué me cuentas? No te dijeron nada los muchachos. ¿Qué? Que tu madrina está mala. ¿Mi madrina? ¿De qué? No sé. Pero debe ser algo grave porque mandaron traer el doctor a Tuxpan. ¿Pero cómo ha sido eso si yo la dejé perfectamente bien? Ya ves que para enfermarse en un momento. No sabes cómo sigue. Creo que muy mala. Esta mañana me lo dijo el mozo que ha venido todos los días a preguntar por ti.
agradezco mucho, pero me siento un poco mal. Perdónenos, señor. Solo queríamos... Al contrario, muchachos. Ustedes son los que deben perdonarme, pero de veras, me siento algo enfermo. Sí, señor. Que usted se mejore. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No te mortifiques, hijito. Ya sabes que ese doctor es muy bueno. Ya verás cómo la cura. Tiene que hacerlo, Rosa. Tiene que hacerlo. Para que yo pueda hablarle, decirle la verdad. Pedirle que me perdone. ¿Verdad que me dará la razón? ¿Qué te pasa, Carlitos? ¿De qué me estás hablando? Mira. ¿De quiénes son estos retratos? De la que habrá de ser mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Con un hijo? ¿Es tuyo? No, Rosa. Es ella misma. Este es de cuando era pequeña. Ah, ¿pero quién es? ¿Dónde la conociste que no me habías dicho nada de ella? Acabo de conocerla apenas hace unos días. Y sin embargo parece que desde hace mucho tiempo. ¿Y entonces, Julia? Estaba equivocado, Rosa. Lo ves, pero nunca quisiste hacerme caso. ¿Verdad que mi madrina consentirá en que rompa mi compromiso? Naturalmente que sí. Y aunque no consintiera, ni modo que te case a la fuerza. Pobre señora, tan buena como es. Pero lo primero es lo primero, ¿qué caray? Anda, no te mortifiques. Toma. Ven, vamos a cenar. Le aseguro que hay muchas leguas a la redonda. Nadie tiene orquídeas como las mías. ¡Qué bien! Es que no me tiento el corazón para pagar cuanto me piden por las plantas que me gustan. Muy bien hecho. Mi mamá se enoja conmigo. Ya la conoce usted como es de económica. Pero yo siempre me salgo con la mía. Imagínese usted que por nada de este mundo quería que mi vestido de novia lo encargáramos a México. ¿Y eso? Pues por no hacer gastar a Carlos. No. Quería que solamente encargáramos la tela. Y que la modistilla del pueblo me lo hiciera. Imagínese. No me explico. Es que usted no conoce a mamá. Pero yo me salí con la mía. ¿A que no adivina cuánto costó? No tengo idea. 3,000 pesos. Caray. La envidia que les va a dar a las López cuando lo vean. Seguramente. ¿No sabe usted que Luisa pensaba atrapar a Carlos? No. Va, es público y notorio. Qué igualada, ¿no le parece? Conste que no me ha enseñado usted esas orquídeas, ¿eh? Ay, es verdad. Vamos, verá qué primor. Vamos. Se va usted a espantar de la variedad que tengo. Las últimas me las trajeron de Córdoba. ¡Bruto! ¿No ves que estás pisando esa mata de violetas? ¿No ves, animal? No, Julia. Por favor, no le pegue. Solo así entienden estos. Mira cómo las hiciste. Vamos, Julia. Yo no sé por qué son tan brutos estos indios. No sirven para nada. Señorita, ahí está el amo, don Carlos. ¿Carlos? Sí, señorita, acaba de llegar. Vamos, doctor. Vamos. ¡Carlos! ¡Qué alegría! ¿Cómo sigue tu mamá? Parece que ya mejorcita. Impaciente porque no llegabas. Voy a ver si está despierta. Pasa. Carlos, ¿qué tal de viaje? Bien, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo sigue la enferma? Creo que ha pasado el peligro. Ayer se le cortó la calentura. ¿Cuál ha sido la enfermedad? Una fiebre tremenda de origen palúdico. Hubo momentos en que dudé que se salvara. ¡Carlos! Está despierta. Pasen. Vamos, doctor. Vamos. Hubieras visto la cara que puso cuando le dije que estabas aquí. Pasen. Aquí tiene usted al perdido. Buenos días, madrina. ¿Cómo te va, hijo? ¿Cómo te fue? Bien, señora. Siéntense. ¿Ya ves cómo sí lo viste? ¿Por qué tardaste tanto? Es que tuve que esperar. El licenciado no podía... ¿Arreglaste?
Sí, señora. Ay, hijo, por poco no volvíamos a vernos. Se había puesto de un cobarde que asustaba. Todos los días pregunta y pregunta por ti. Pero ahora ya está mejorcita. El doctor dice que el peligro ha pasado. ¿Pero no quiere creerme? No es que no quiera, doctor, pero no sé lo que siento. Es algo que no me explico. Algo que me lo avisa. Un presentimiento, si ustedes quieren. Vamos, vamos. Ya verá cómo muy pronto estará usted perfectamente. ¿Se le ha metido en la cabeza la idea de que se va a morir sin dejarnos casados? Figúrate nomás. ¿Quieres dejarnos solos un momento? ¿Por qué? Necesito hablar con Carlos. No, doctor, usted puede quedarse. Volveré después. Se lo suplico. ¿Pero de qué van a hablar que no puedo oírlo yo? De ustedes, hija, de ustedes. Entonces, ¿por qué de ir? Está bien. Ay, mamá, también tienes unas cosas. Carlos, quiero pedirte un favor. Sí, madrina. Diga usted. Doctor, no se moleste porque insista. De ningún modo. ¿No te imaginas, hijo, cómo me ha torturado la idea de que no volveríamos a vernos? Yo te juro que nunca le tuve tanto miedo a la muerte como ahora. Y no creas que por mí, sino por esta criatura. Ay, mamá, como si yo fuera una niña. Se me figuraba que no ibas a volver. Soñé que el aeroplano se estrellaba, que en México te ocurría un accidente, qué sé yo. Pero mamá... O pensaba que iba a morirme antes de que tú llegaras, antes de que ustedes se casaran, y veía que Julia se quedaba sola. Sola, hijo mío. Pero madrina... Sí, ya sé que aunque me muriera tú cumplirías tu palabra. Pero ¿qué quieres, hijo? Soy madre y me espanta pensar que Julia llegara a quedarse sola. Pero eso ya no puede pasar, doña Virginia. Usted está fuera de peligro y ya tenemos aquí a Carlos. No lo crea, doctor. El corazón de madre no se engaña nunca. Mira, hijo, ustedes ya lo tienen todo. Aunque no hagamos fiesta. Yo quisiera que no esperaran hasta la fecha señalada y que se casaran luego. Mañana, si es posible. ¿Sí? No, mamá, eso no. ¿Qué van a decir todos? ¿Que nos casamos escondidas por no gastar? Voy a ponerme el vestido blanco para que me lo vean ustedes y los criados. ¡Ay, hija! Es que no eres razonable. No es verdad, Carlos. Di si no tengo razón. Sí, Julia. Yo creo que no hay por qué precipitarse, doña Virginia. Ya le he dicho que pronto estará usted bien. Es necesario que me crea. Sí, doctor. ¿De veras, de veras? Sí, señor. Bueno, pues entonces a pensar en que pronto dejará usted esta cama y que todo se hará como se debe. ¿Prometido? Sí, doctor. Perdóname, hijo. Sí, madrina. Remediarías con matarte. Todo, Raquel, todo. No seas tonta. Ningún hombre merece de nuestra parte tamaño sacrificio. Aun suponiendo que Carlos no vuelva, ¿acaso no hay otros hombres? Tú eres joven, bonita, buena. No, Raquel, buena no. Porque no merezco que ninguno me dé su nombre. ¿Qué dices? ¿Quieres decir que Carlos... Pobre de ti. ¿Te das cuenta ahora de por qué quiero hacerlo? ¿Crees que no me arde la cara de vergüenza, sobre todo con ustedes, que han sido tan buenas conmigo? ¿Qué va a decir tu mamá cuando lo sepa? Despedirme, darme la calle de donde me recogió. Y a fe que no merezco otra cosa. ¿Y si Carlos vuelve? No lo creo, Raquel. Ya ves cuántos días han pasado desde que me puso el telegrama y no ha vuelto a escribirme. Tampoco le he escrito a Ricardo. Algo le habrá sucedido. Estará enfermo. No puedo creer que sea intencionado su silencio. Debes esperar. Tener fe. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo tenerla. Ya ves cuánto he sufrido. Y cuando creí encontrar un verdadero cariño. Mira, ahí viene el cartero. ¿A
qué hora sí te trae carta de Carlos? ¿Quieres que vaya a ver? No, iré yo. ¿Ninguna carta? No, señorita. Hasta luego. Tal vez me juzgue usted mal, doctor. No, Carlos, de ninguna manera. Casarse es el paso más trascendental que damos en nuestra vida y nada más natural que hacerlo de acuerdo con nuestros sentimientos. Créame que lo siento por mi madrina. Es tan buena. Excelente mujer. Pobrecita. ¿Se lo dirá usted hoy? No, no sería prudente. El golpe sería demasiado fuerte. Tiene una pequeña afección cardíaca y es mejor que esperemos un poco. Tenga usted calma. Sí, doctor. Perdone mi impaciencia. ¿Qué le parece, señor, si echamos los perros aquí? ¿Habrá venado? Yo creo que sí. Anoche vinieron a linternear mis muchachos y dicen que vieron una brama en el frijolar de Joselito. Pues échenlos. Tú, Martín, te llevas los perros. Y tú, Pedro, te vas al pasadero de la canaleta. Y si la carrera gana para abajo, te vas a los hules. Ah, bien, don Chico. Tú, Emeterio, te vienes conmigo. ¿Qué puesto le damos al señor doctor? El más seguro. Quiero que a él le toque el venado. Conste que se irá limpio, ¿eh? Espero que no. Le daremos el cube. Muy bien. Yo me voy a la Guásima y ustedes se van al Claro Grande. Vamos, doctor. Vamos. Oye, ¿cuánto te has matado? Echando a perder se aprende. ¿A poco no es bueno ensayar? Tú no le pegas ni al mundo. ¿Que no? Deja que me pase ahí, vas a ver. Búscalo. ¡Pedro!
doctor? ¿Oyó su grito? Sí, cómo no. ¿Ya lo habrán matado? No, esos gritos eran de alarma. Alguna de mal ha pasado. Vamos, doctor. Vamos. No veo en qué soy orgullosa. En todo, hija, en todo. Y nadie más que tu padre, que en paz descanse, y yo hemos tenido la culpa. No veo por qué. Porque como única hija incurrimos en el error de casi todos los padres. Mimarte, consentirte, permitir que hicieras tu santa voluntad. Eso no es cierto. Sí, Julia. Nunca has querido reconocerlo, pero es la verdad. En cambio... ¿Qué? Si no hubiéramos perdido a tu hermanita. ¿Otra vez mi hermanita? Sí, otra vez. Porque si ella hubiera crecido contigo, serías distinta. Mira, hija, yo soy tu madre y te lo dispenso todo. Pero vas a casarte y el matrimonio exige comprensión, bondad, obediencia. ¿Obediencia? No, mamá. Yo me caso para ser su esposa, no su criada. Ay, hija, de nada te sirve lo que lees. Estas son novelas. Ningún favor me hace Carlos al casarse conmigo. Si él es rico, nosotras también. Señorita. ¿Qué? Acaban de traer al señor Carlos herido. Carlos herido. Una poca de agua. ¡Carlos! ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? ¡Conteste! Ha sido un accidente, señorita. Luego lo explicaré. ¿Pero cómo ha sido, doctor? Hagamos la señorita. Saque su brazo, por favor. Deje que recline la cabeza. ¿Le quito el medallón, doctor? Sí, es mejor. Mira lo que traía Carlos. ¿Sangre? ¿Qué ha ocurrido? Se lo acabo de quitar. ¿Pero de quién es esa sangre? De Carlos, ¿de quién había de ser? ¿De Carlos? ¿Está herido? Mira, su amante y su hijo. Y el hipócrita no nos había dicho nada. ¡Míralos! ¡Jesús! Hoy sola otra vez, sintiendo el... Como aquel que sentí cuando tú no eras mío. Quiero estar junto a ti, diciéndote mis quejas. Si lo que soy te di, porque de mí te alejas. He aprendido a llorar tan silenciosamente. He sabido llevar la cruz de mi martirio. Y al estar sin tu amor, pregunto en mi delirio si fui tuya una vez o
María, ¿no vas a merendar? ¿Llorando otra vez? No te martirices así. Anda, ven. Mamá nos espera. ¿Cómo tarde el doctor, Rosa? No te impacientes, Carlitos. Ten por seguro que Julia no les ha dejado hablar a solas. ¿Qué irá a decir mi madrina? ¿Qué quieres que diga? ¿Resignarse? Sí. Y acusarme de ingrato. Eso no es ser ingrato, Carlitos. Si no la quieres, ¿por qué te has de casar con ella? ¿Para ser desgraciado toda la vida? Adelante. Pase usted, señora. Gracias, doctor. Buenas noches, hijo. Buenas noches, madrina. ¿Cómo está, Rosita? Buenas noches, doña Virginia. Siéntese usted, señora. Gracias. Siéntese, Rosita. Gracias, señora. Madrina, ¿le ha explicado a usted el doctor? Sí, Carlos. Me lo ha dicho todo. Perdóneme usted. No he querido lavarlo porque supongo que tanto tú como ella querrán conservarlo como está. Luego, ¿usted me permite? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mira. ¿No comprendes? Pero si son iguales, madrina. Sí, Carlos. Porque pertenecen a la misma persona. ¿Cómo? María no es María. Su verdadero nombre es Eugenia, mi hija. María, Eugenia, ¿hija de usted? Sí, Carlos, mi hija. ¿Pero cómo es posible? Ya lo ves. Y Dios ha de creer que no me equivoque. No, no puedo equivocarme. Estoy segura de que es ella. Ese medallón es el que llevaba en su cuellito cuando hace 20 años nos la robaron en México. ¿Se la robaron en México? Sí. Cuando yo cometí la imprudencia de permitir que su nana la llevara a una fiesta a Chapultepec. ¿Verdad que no puedo estar equivocada? Fíjate en este lunar, aquí, en la mejilla izquierda. ¿Verdad que ya lo tiene? Sí, madrina. Sí lo tiene, María. Gracias, Dios mío. Gracias. Buenas noches, María. Parece que no le agrada verme. ¿Todavía me guarda este rencor? ¿Qué desea usted? Hablarle. Quise hacerlo por teléfono, pero comprendí que era inútil. Usted no me habría escuchado. No me hubiera creído. Decidí buscarla personalmente. Hace varias noches que lo hago cerca de su casa sin resultado, y ahora la casualidad me permite la fortuna de encontrarla. Viva usted. Quiero pedirle que me perdone el arrebato aquel. No se imagina cuánto me lo ha reprochado. Sobre todo desde que supe que usted ha estado sin empleo por mi culpa. Todos cometemos errores, María. Reconozco que el mío fue imperdonable. Que la ofendí demasiado, que le he causado daño. Pero sea usted generosa y perdóneme. Deme la oportunidad de reparar mi falta. No sé cómo puede usted hacerlo.
perdonándome y volviendo a ocupar ese puesto en que tanta falta me hace. Y que he conservado vacante con el deseo, con la esperanza de que usted regrese a él. Le pagaré el tiempo transcurrido y por mi honor que sabré respetarla como lo merece. ¿Qué me contesta María? No sé, necesito pensarlo. ¿Duda usted de la sinceridad con que le he hablado? No precisamente. Mañana le contestaré. Buenas noches. ¿No me permite que vaya a dejarla? No se moleste. Permítame que lo haga. Será una prueba de que he ganado una poquita de su confianza. Está bien. ¿Casarte tú conmigo? No me digas. Ni aun poniéndote de rodillas, te creería. Te juro que digo la verdad. Me has jurado tantas veces. Recuerda que lo que mucho se oye impresiona poco. ¿Cómo quieres que te lo diga? De ningún modo, no te creería. Raquel. Mira, si te he pedido que cortemos estas relaciones, es porque, aunque tardecito, me he dado cuenta de que no tienen objeto, de que son tontas, absurdas y hasta peligrosas. Para mí, por supuesto. Porque no hay razón para continuar un juego como este. Te juro que... No jures, por favor, y déjame acabar. Cuando nos conocimos tú y yo, debo confesar que debido a la buena impresión que me causaste, pensé que podría llegar a quererte, si me querías tú, por supuesto. Pero después, a medida que pasó el tiempo, cuando supe de todas las mujeres que han existido en tu vida, cuando te conocí de cerca, francamente, me desilusioné. Escúchame. No he terminado. Está bien. Me desilusioné porque tuve la evidencia de que tú tomas el amor como un pasatiempo o como una diversión. Porque tú no puedes querer en serio a ninguna mujer. Y desde entonces quise romper contigo. Pero la esperanza de modificarte y el contagio de ese esnobismo en que vivimos las muchachas de hoy me hicieron esperar. Y jugué contigo al amor como tú has jugado conmigo. Sin consecuencias, por fortuna. Es verdad, Raquel. Jugué contigo al amor como había jugado con tantas otras. Pero eso fue hasta hace algunos días. Hasta ayer, si tú quieres. Hasta que lograste modificarme, como dices, para quererte como no te imaginas y para pensar que debe cambiar el curso de mi vida. Por mi honor que no miento, Raquel. Y en prueba de ello vuelvo a repetirte. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Dudas todavía? No sé. Estoy tan sorprendida. No puedo comprender cómo puedes pensar en el matrimonio. Tú, tan enamorado de tu libertad, teniendo como tienes todo lo que un hombre joven y de buena posición puede ambicionar. Un hombre a quien el porvenir le ofrece toda una vida por delante. Exactamente. Toda una vida por delante que debe ser distinta a la que he llevado hasta hoy. Toda una vida por delante que reclama un hogar, hijos, responsabilidades, renunciaciones, y que para conseguirla solo me faltas tú. ¿Es por aquí? Oh, perdón, daremos vuelta ya. ¿No va usted a regresar? No, María. Si no, para, grito. Grite, nadie la va a escuchar. ¡Pare, le digo! ¿Quiere usted que nos estrellemos? Mami linda, mami chula, soy la mujer más feliz del mundo. ¿Y por eso llegas a estas horas? ¿Dónde estabas? Con Ricardo, mamita. Acaba de prometerme que vamos a casarnos. Y esta vez sí lo ha dicho en serio. Tan en serio que mañana viene a verte para que fijes la fecha de la boda. No tengo razón para estar feliz. Ya se acostumbró.
María? No ha llegado, Raquel. ¿Que no ha llegado? ¿Y eso? No sé. Y por cierto que aquí tengo un telegrama para ella. Llegó como a las 5 de la tarde. Desde Carlos. Horas después de que recibas el presente, estaremos en esa tu mamá y yo. Felices para siempre. Mil besos. Carlos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y ella que había perdido la fe en Carlos. ¡Qué felicidad! Nos casaremos las dos al mismo tiempo. Tu mamá. Tu mamá. ¿Qué quiere decir este señor? ¿Eso te iba a preguntar? María, la sorpresa que se va a llevar. Carlos. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. La mamá de María. La mamá de María. Para servir a usted, señorita, Virginia González. ¿Pero cómo es posible? Ahora le explicará. Perdón. Perdone mi turbación, señora. Pasen, hagan el favor. Mi mamá. Servidora. Señora, permítame que la abrace y que le exprese toda mi gratitud. Con nada podré pagarle todo lo que ha hecho usted por mi hija. Carlos me lo ha contado todo. ¿Hija de usted, María? No comprendo, señora. Carlos, dame ese retrato. Mire usted. Es igual al que trae María en su medallón. Idéntico, mamacita. Aquí está el medallón. Son iguales, señora. Pero ¿cómo es que usted? Permita que me siente y se lo explicaré. Ay, perdón, señora, se me había olvidado. Es tan grande mi sorpresa. Siéntese. Siéntese, Carlos. ¿Y María? Pues figúrese usted que no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? No, y no nos explicamos por qué nunca lo hace tan tarde. Es ella. ¿María? ¿Quién habla? ¿De la Cruz Roja? ¿A quién desea usted hablar? Sí. A ese número está usted llamando. Sí, sí, la familia Hernández. Diga usted. ¿María Hernández? ¿Está usted segura? Pero el hecho de que hayan encontrado esas tarjetas en su bolsa no quiere decir que sea ella. ¿Cómo es? ¿Con qué vestido? Sí, sí. Entonces es ella. Ahorita vamos para allá. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado, Raquel? ¿Le ha ocurrido algo, mija? Sí, señora, un accidente. Está en la Cruz Roja, vamos. ¿Un accidente? ¿Sí, usted herida? ¿Está herida mi hija? Sí, la encontraron tirada en la carretera. ¿Tirada en la carretera? ¿Muerta? Ay, señora. Madrina. Vaya, el pulso empieza a normalizarse. Qué bueno, doctor. Pobre muchacho. El doctor dirá lo que quiera, pero es mi hija y necesito verla. María. Shh. Hija. Eugenia. Dicen que no se siente la despedida. Dile que te lo cuente, cielito lindo, que se despida. Dicen que no se siente la despedida. Dile al que te lo cuente, cielito lindo, que se despida. Ay, 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 ay.
del ser que adoras. Y verás si se siente cielito lindo y hasta se llora. Ay, 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 ay. Del ser que adoras. Y verás si se siente cielito lindo y hasta se llora. Ya, ya. María Eugenia puede venir y si te ve llorar, podría descubrir lo que nos hemos propuesto ocultar. No puedo, mamá. No puedo. Sí, Julia. Haz un esfuerzo. Mamacita. ¿Qué pasa con ustedes? Las estamos esperando. Ahorita vamos para allá. Estabas llorando en el día más feliz de mi vida. ¿Yo? No. Se te ven los ojos. ¿Por qué? No lo comprendes. No. ¿No ves que te perdemos cuando apenas acabamos de encontrarte? ¡Qué buena eres! Alza los ojos a verme, no vivas tan sumergida, no vivas tan sumergida. Alza los ojos a verme, alza los ojos a verme, no vivas tan sumergida. Si piensas aborrecerme, mejor quítame la vida, mejor quítame la vida, con amor nada se pierde. ¡Ay! ¡Alto la música! ¡A sus lugares todos! Con el ritmo de las olas
y sueñas cuando duerme el capitán. Alma de Veracruz, siempre valiente, tu sangre por tu suelo sabe se dar. Tú naciste despreciando hasta la muerte, y ya que nadie jamás te vio llorar. Mi Veracruz, ¿cómo no te de querer? Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer. Así es mi Veracruz, ¿cómo no te de querer? Desde el pico de Orizaba a veces me pongo a ver esa tierra idolatrada que es dueña de mi querer. Se necesita una poca de gracia y otra cosita. Arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero por ti seré. Y al verla me siento vano y comprendo qué razón, porque los veracruzanos sean siempre como yo soy. Tanta que necesita una poca de gracia y otra cosita. Arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero por ti. Mi Azucena linda,
ay, 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 mi guatequita, mi cielito lindo, para bailar. Perdóneme que la deje solo un momento. Sí, señora, pase usted. ¿Sabes? Contesta. No creas que era para matarlos a ellos. Entonces, para matarte tú. ¿Por qué, hijita? Quiero a Carlos. No, no es verdad que lo quieras. Reconoce que nunca lo quisiste. Lo que pasa es que te sientes despechada, herida en tu amor propio, lastimada en tu orgullo, en ese orgullo que te ha hecho vivir siempre por encima de todo y de todos, y que ha llegado ahora hasta hacerte pensar en el suicidio, sin importarte yo, sin importarte esta pobre vieja, a quien ya no quieres. Óyeme, Julia. ¿Qué quieres que te oiga? Que no conforme con haberme robado el cariño de mi madre y el amor de Carlos, todavía vienes a espiarme. Escúchame. Déjame. Te odio. Ojalá no hubieras vuelto nunca. Es cierto. Ojalá no hubiera vuelto nunca, si era para hacerte daño. No digas eso, hijita. ¿Por qué no me habías dicho, mamacita? No quería que lo supieras. ¿Para qué empañar tu felicidad? ¿Pero cómo crees que pueda ser feliz a costa del dolor y el sacrificio de mi hermana? Julia no ha querido nunca a Carlos. Tampoco lo quiere ahora. El dolor y el sacrificio que le supones solo son producto de su soberbia. De esa tremenda soberbia que no he podido corregirle. Pero que habré de conseguirlo, aunque para ello tenga que decirle la verdad. Esa tremenda verdad que había propuesto llevarme a la tumba y que esta situación me obliga a confesar. ¿Qué quieres decir, mamacita? Julia no es tu hermana. ¿No es mi hermana? ¿Por qué? ¿Por qué, mamacita? Porque no nació de mí. ¿Cómo? Sí, María Eugenia. Cuando te perdimos en México, ya los médicos me habían dicho que yo no volvería a tener familia. Tu nacimiento me había dejado imposibilitada para ello. Y cuando desesperamos de encontrarte, cuando enfermé hasta casi volverme loca de la angustia, tu padre, que en gloria esté, vino a mi cama trayéndome a Julia. Pobrecita huérfana que había recogido de la casa de cuna. ¿De la casa de cuna? Sí, María Eugenia, de la casa de cuna. Y que Dios me perdone si falta mi promesa, pero yo creo que es necesario que se lo diga a Julia. A ver si así se corrige. No, mamacita, no hagas eso. No debes hacerlo. Porque entonces sí se mataría. Deja que lo ignore. Que lo ignore siempre. Y sé para ella más madre que nunca. Que yo, te lo juro, sabré ser la más buena, la más cariñosa de todas las hermanas. ¡Qué buena eres, hijita! ¡Qué buena eres! Vamos por ella, mamacita, vamos por ella. Deja que le hable yo. Ya verás cómo aprenderá a quererme tanto como yo la quiero. ¡Vamos! Sí, vamos, hijita, vamos.